Pablito querido, compañero, buen martes para todos y todas. Estamos aquí como casi todos los 12 de septiembre en San Pancracio, aquí en el barrio La Comercial. A propósito del día de hoy, claro, este santo Fito del trabajo, del dinero, asociado también en una imagen, si se quiere, precolombina, a quien otorga empleo a los más jóvenes. Nosotros venimos a dialogar con los ciudadanos y con las ciudadanas a propósito de esta feria que se arma aquí en este barrio, en La Comercial, todos los 12, a propósito de la consigna del día. ¿Qué es patear el tablero? ¿A qué nos referimos cuando decimos, bueno, voy a patear el tablero y ya está, ¿no? Que se vaya todo al carajo, decilo. Claro, al carajo, que se vaya todo al carajo y renovamos las energías, renovamos la vida. Por eso acá tenemos un puesto de flores, vecino. ¿Cómo le va? Buen día, ¿cómo es su nombre? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Damián, soy Damián Lezama y bueno, acá venimos todos los 12. Durante todo el año, hace como 20 años que venimos acá. 20 años. Sí. Disparate, ¿qué están vendiendo, Damián? Cuénteme, flores, vemos de plástico, sí, digamos. Son flores, todos flores artificiales, de tela, de plástico, también flores secas. Sí, todo para decoración, o gente que ya nos conoce hace años acá, de que éramos chiquilines que venimos. Claro, sí. Nosotros los lunes tenemos una sección de jardinería, pero nunca nos enseñaron a trasplantar una de plástico. Va todavía a quedar el profe seguramente. Todavía, JP. De los lunes, claro. Claro. Flores sin olor. Es verdad. Todavía aún, Fito, un tironcito de oreja para el profe. Bueno, caballero, a ver, le pregunto y le consulto, ¿qué es patear el tablero para usted en la vida? Y tirar todo a la suerte y seguir con la vida como sea, tipo el destino, yo qué sé. ¿Le ha tocado patear el tablero a usted o no? Sí, varias veces, sí. Es como darse contra un muro y empezar de vuelta. ¿Y usted cómo se lleva con esa expresión de decir, bueno, pateo el tablero, largo todo, dejo todo, me la juego? El pasado pasó, no hay vuelta. El futuro no está escrito y lo que vale es el ahora, el presente. O sea, que patear algo es ahora, en este momento. O sea, como de acá para adelante, digamos, renovador. Sí, el futuro no está escrito, no sabemos lo que va a pasar. O sea que es ahora el momento. Esto es lo único que existe. Qué lindo. Ahí va. Esto es la única realidad que tenemos. Ahora terminamos de hablar y no sabemos lo que va a pasar. Claro. Ahí va. Que eso es bueno y malo a la vez, porque no sabemos qué va a venir, ¿no? Por eso el factor suerte en la vida es todo. Claro, bueno. Estar en el momento indicado, en el lugar indicado, es lo que más vale y cuenta en la vida. Bueno, vecino, vamos arriba. Gracias por el mensaje. ¿Cómo viene la venta? ¿Cómo venimos? ¿Hemos vendido algo? ¿No hemos vendido nada? Algo se vende. Igual ha bajado mucho lo que son las ventas en la feria. Ha bajado mucho, pero igual se vende. Nosotros hace muchos años ya nos conocen de toda la vida. Crecimos. Sí, por eso vendemos. Con la feria. Nosotros podemos vender acá porque hace muchos años que la gente nos conoce. Aunque faltemos, nos llaman. Y igual, digo, la pateamos. Como decimos, pateamos el tablero siempre. Pero yo pienso que está la situación del país no está nada bien. Que hay un costo de vida muy elevado. La diferencia cambiaria con la Argentina no nos sirve. Porque no porque vayan a comprar allá, porque vos podés ir a comprar a 20 pesos y traer a 40 y no, con 40 pesos acá no vivís. O sea que te genera 60, pero 60 pesos la gente no tiene. ¿Entendés? No nos sirve el costo de vida tan elevado. Decime, Fito. Jota, creo que supongo que debe tener con el mes en el cual estamos viviendo, de septiembre, pero viste que el termo tiene la bandera de la diversidad. Es verdad, tenemos el termo ploteado con Luis, usted, vecino, y arriba Fito, también la bandera. Diciendo, Fito, una amiga que hace crochet, una feriante que ahora no está en este momento, que hace hoy los termitos, es el día del crochet, un lindo trabajo artesanal. O sea que, bueno, es el día del crochet hoy, vecino. Margarita, si me ves, muchas gracias, un regalito que nos dio por el mes de la diversidad. La banderita también ahí. Y bueno, estamos. ¿Dónde tenemos la bandera? Tenemos ahí acá, arriba. Mirá qué lindo. Estamos todo. Si era un perro, te mordía, JP. Mes de la diversidad. Sí. Qué lindo. Che, bueno, vamos a ver, si hacen más de esto, nosotros vamos a llevar para el canal, allá para repartir a los compañeros, los que toman mate, al menos. Bueno, gracias, vamos arriba, gracias por estas palabras. Bueno, muy amables ustedes también por venir y bueno, vamos arriba a toda la gente y muy lindo lo que hacen ustedes también. Bien, vamos arriba, buena venta, vecinos. Seguimos recorriendo aquí San Pancracio, Fito, donde quiere salir el Astro Rey, donde quiere asomar el sol en esta hermosa mañana que venimos teniendo. No hay mucha gente para lo que es San Pancracio a las 3 o 4 de la tarde, sí, ¿no? Donde se da la mayor densidad de gente por aquí, más o menos aproximadamente unas 3.000 personas pasan por aquí entre la mañana y las 3, 4 de la tarde.
tarde. Hay que recordar que aquí, si no me equivoco, cierro a las 7 de la tarde. Vecina, ¿cómo le va? Buen día, ¿todo en orden? Todo en orden. Vecina, ¿ya le habíamos hecho alguna entrevista a usted en algún momento o no? Sí. ¿Habíamos hablado en San Expedito con usted? Sí. Usted de las velas espirituales, claro, va. Claro, va. A la vecina ya, mirá, Fito, ¿te acordás? La me vecina acuerdo, que nos recibió sí. en San Expedito, qué lindo. Mirá vos. Bueno, ¿cuál con es la de San velas. Expedito? Es la que tiene los colores de Rampla, ¿no? Acá, ¿no? Es esto, San, esto es San Expedito. Esto es San Pancracio. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. ¿Y tú? Qué lindo, vecina, verla acá. Me acuerdo el último diálogo que tuvimos, nada, tremendo. Usted va por todas las ferias, digamos. Estuvimos dialogando bastante rato, sí, ¿verdad? Esa es de San Pancracio. San Pancracio esta. Bien, esta es la que la gente va a comprar hoy, en el día de hoy, digamos. Sí, porque le piden para la salud y el trabajo. Que es el patrono de la salud y el trabajo. Vecina, nos anduvieron bien los inciensos que nos dio. Vio que nos dio unos inciensos para limpiar el vestuario. Fito Gali está como con una dieta especial. A Flor Infante le salieron unos shows en el interior. Tania Tavares viene bárbaro también, ¿no? O sea, nada, estamos como en una gran etapa. Le agradecemos, vecina, los inciensos que nos regaló, de verdad. Sí, esos de energía son muy buenos. Son muy buenos. Son espectaculares. JP. Vecina, ¿qué es patear el tablero en la vida? Cuando uno... Decime, Fito. No, preguntale eso primero. ¿Qué es patear el tablero en la vida, vecina, para usted? Para mí es no darse por vencido y poder levantarse siempre y no caer. Y si te caes, bueno, aprendés de ese error o de eso que te equivocaste o lo que fuera, pero te levantás y seguís. Es no rendirse. ¿Vecina? Lo mismo que dijo ella. No rendirse. Siempre estar bien y siempre seguir adelante. Qué lindo. Decime, Fito. Te iba a preguntar, hay velas con formas raras, ¿verdad? Más allá de forma de vela, hay velas que tienen formas por ahí en la mesa, ¿puede ser? Sí, ahí. Es verdad. Tenemos velas con formas raras. Creo que esa tiene como un nudo, vecina. Un nudo, ¿eso cómo es? ¿Qué sería nudo. Eso? ¿De la salud? ¿Eh? Es de la salud. De la salud. Ah, esa es para la... Con el nudo es para la salud, me dice usted, vecina. Sí, es para la salud. Y esta que tiene, bueno, la llave, esta llave, ¿qué cosas puede abrirme en la vida, digamos? O sea, ¿para qué me puede servir? La vela de llave te sirve para abrir los caminos, la vela de llave te sirve para abrir los caminos, entonces a San Pancracio, como es abogado de la salud y el trabajo, puedes pedirle que te abra los caminos para conseguir el trabajo que tú quieras. Pero también depende, pones la fe, pero pone también tu actitud de lo que tú quieras dar, o sea, de lo que tú quieres lograr. Si tú quieres lograr un buen trabajo, visualizás ese trabajo como que ya lo tuvieras en la mano, como que ya estás firmando el contrato y ahí le pedís al santo. Entonces, santo lo que hace, tu fe hace como un efecto boomerang, ¿se entiende? ¿Y cómo se llama este puesto? Porque yo salgo con una manija de acá. La última vez que la vi también, salí muy motivado de acá. ¿Cómo la puede buscar la gente en Instagram? ¿Cómo es la mano? En Instagram me pueden ubicar por el universo-mi-equilibrio. Bien, excelente. Qué lindo. Vecina, a ver, vamos a hacer una cosa y cerramos el móvil de esta manera. ¿Podemos prender una vela y vamos a dejar una vela acá en San Pancracio? Simbólicamente, en nombre de todos los televidentes que nosotros tenemos, digo. Para que ¿podemos se cumpla, prender una velita para de esta? Que todos los que una también llave. No tengan trabajo. Claro, para que toda la gente que nos esté viendo tenemos trabajo, estos quieren reventar. ¿Tenemos encendedor acá o no? ¿Tiene encendedor, vecino, ahí? No, ¿y dónde se tiene deja fósforo, la vela? Si no tiene fósforo, claro, vamos a prender acá. ¿Y dónde se deja el gracias, JP? Vecino, ¿hay un muchas altar, gracias, algo? Muy ¿dónde la tengo que dejar a la vela, vecina? Es que no sé si tú vas a dejar prenderla dentro de la iglesia. Lo que puedes hacer, la llevas, se la pasas por al lado del santo, que el santo sí está bendecido, porque los sacerdotes no salen a bendecir los puestos de la calle. Entonces, ahí vos podés después prenderla. Ah, claro. ¿No tengo lío con el cura? No, me echará, no. Por llevar una vela, no. Ahí adentro no te dejan prender. Ah, claro, es ir y dejar la vela, digamos, ahí. Sí, podés dejarla. Bien, bueno, Fito, vamos a ir y vamos a dejar la vela. Gracias, bueno. Vecina, de verdad. De ahora después pasamos a guardar la vela, de verdad. Gracias por esta contribución. Le vamos a devolver el encendedor ahora, vecino. ¿Cómo es su nombre, rapidito? José. José, acá viene siempre a este puesto. Acá estoy siempre. Qué lindo, José. Bueno, ¿qué está vendiendo, José, rapidito? Para los que no vienen y que van a venir, ¿qué tiene a la venta? Allá, tengo elefante, tengo imágenes de San Expedito, Matriushka, que es la muñeca rusa. Mira usted. Que bendice la casa. Qué lindo. La muñeca rusa bendice claro, la casa. Claro, me porque tiene sus hijos adentro. Entonces es protectora. Claro. Es una madre protectora. Mire usted. Por eso que se lleva mucho para las casas. Qué lindo. A ver, bueno, la imagen vecino, de San vamos arriba, buena venta. Dale, gracias. Muchas gracias. Claro, el vecino. Tiene. Vamos a llevar un... A ver, ¿cuál venimos es la... rapidito, a ver, así Fito. Lo conocemos, a San Expedito. Tenemos la imagen ¿cuál acá. Es?
Muéstreme la imagen de San Pancracio. Este es San Pancracio, ¿verdad? No, es San Expedito. Este es San Expedito. Ese es San Expedito. Ah, bien, decía, ¿ves? Ah, claro, esa mire usted, madre. Vecino. ¿Lo hace usted a esto o no? Mañusca. No, esto es ruso, de tradición rusa. Bien. Ah, se cayó una, ¿eh? La mamusca, matrioska se llama también. Claro. Mire usted, qué lindo. ¿Qué me sale esto, vecino? ¿Qué me cuesta? Sale 390 pesos. 390 pesos. 390 pesos. Bien, excelente. Bueno, vecino. Muy bueno. Vamos arriba, ahí, gracias. Muchas meter. Gracias, suerte. Bueno, Fito, vamos a cerrar el móvil. Dale. Vamos a ver si no, vamos a ingresar a y ver. Vamos a dejar esta llave o para que bueno. Se van a echar en vivo. Creo... Se van a echar de la iglesia no, en vivo. No, no creo, yo. A ver. No conozco al cura, al no padre, sé si se puede el padre párroco de la iglesia, pero bueno, ¿cómo le va? ¿Todo bien? Vamos a ver si podemos ingresar. Tenemos una imagen de Jacinto Vera, bien. ¿Acá qué tenemos? ¿Qué tenemos a la venta? Rapidito. La cadenita de San Pancracio. Bien, ¿qué sale la cadenita de San Pancracio para aquellos televidentes que no han venido y quieren venir a comprar? 100 pesos. ¿100 pesos? 100 pesos. Bien, excelente. Muchas gracias, vecina, la vecina aquí a la venta. Y nosotros que vamos a ingresar. Ay, vamos aquí a San Expedito, donde vemos un perro que hay aquí y vemos perro. Muchísima gente, a la cual no queremos, por supuesto, molestar. Tenemos un perro acá abajo, ¿sí? Mirá. Ah. Y bueno, Fito, este... El perro de San Pancracio. Y vamos a proceder, saludamos a la gente que está aquí con nosotros. Ah, pero vamos hay a proceder gente. A dejar la vela. Hay mucha gente, ¿no? Para la hora que es, Fito, la verdad, hay que reconocer que es importante la cantidad de gente que hay. Y mirá, ahí está. Vemos que está la misa. Ah. Está la misa, Fito, en este momento, ¿viste? No quiero hablar fuerte porque está el cura. Yo voy a ubicar esta vela. La voy a ubicar por acá. ¿Qué no ha hecho JP en esto que va del año? Ha hecho de todo. Ha hecho de todo, JP. Lo único que nos faltaba. La dejamos acá en nombre de... Y bueno, pedimos trabajo para todos los televidentes de Ciudad Viva, de TV Ciudad. En el día de San Pancracio dejamos la vela ahí con la llave, como la vecina nos regaló y nos obsequió, con mucho respeto, por supuesto. Así que bueno, esto nos retiramos de aquí, Fito, la misa en vivo. No nos echaron de la iglesia, JP. Ha logrado lo que yo no he logrado en mi vida. Qué maravilla. Y bueno, y el cura que está dando la misa en este momento, Fito. Así que bueno, nosotros nos retiramos de este lugar. Agradecemos a la gente aquí de San Pancracio que por supuesto nos ha permitido ingresar. Y bueno, y por supuesto dejar esta ofrenda, ¿no? En la cámara del querido Alvarito Fernández, Agustín Cayorda en la asistencia. Nosotros, Fito, nos retiramos de aquí en un día especial para los creyentes, para los vecinos del barrio La Comercial, que por supuesto no solamente tienen una feria, sino quienes creen tienen otro motivo para venir y para recorrer el barrio. Nosotros nos comprometemos, Fito, a propósito de la consigna de hoy, a seguir caminando a Montevideo, por supuesto, y hablar con los distintos ciudadanos de todos los barrios acerca de qué es patear el tablero en la mañana de hoy. ¡Correctísimo!